Ya se ha anunciado que Saúl Canelo Álvarez volverá a los cuadriláteros el 17 de septiembre frente al kazajo Gennady Golovkin, en el que será el tercer combate entre ambos. Lo único que falta definir es la sede del combate y ya se tienen un par de opciones. Al Canelo le gusta mucho pelear en Las Vegas, pero esta vez se busca un escenario algo grande, por lo que una opción es el estadio Allegiant, casa de los Raiders de la NFL. Si no se llega a un acuerdo, la otra posibilidad es el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas. Recordemos que este combate fue uno de los más esperados por los amantes del boxeo y será la tercera pelea entre ambos, luego de los combates de 2017 y 2018. Canelo y Golovkin será el combate en el que se va a exponer su condición de campeón indiscutido de los pesos supermedianos. Pese a que perdió con Bivol en el intento por proclamarse monarca semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, Álvarez mantiene los cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial y la Federación Internacional, los cuales pondrá en juego ante Gennady Golovkin.